qué va. Yo no podía seguir con ese traje, me estaba muriendo del calor. Ay, qué loca, dejé la puerta abierta. Valentina, ¿estás ahí? Mira, yo sé que tú no quieres ni hablarme, pero yo necesito pedirte algo. ¿Puedo pasar, por favor? Me va a descubrir. ¿Qué hago, Dios mío? Mi mano, es solo un momento, por favor. No, Oreste, tú y yo no tenemos nada que hablar. ¡Sal de aquí, por favor! No, escúchame bien, gorda. Yo no voy a permitir que me odies. ¿Me estás entendiendo? Así que abre la puerta porque no me voy de aquí sin hablar contigo. Pues yo no sé cómo vas a hacer, pero yo no pienso abrir esa puerta por nada del mundo. Ayúdame, Dios mío. Si Oreste logra entrar, me va a descubrir. ¡Me va a descubrir! Pero bueno, Valentina, ¿por qué cerraste la puerta de esa forma? ¡Casi me partes la mano! Bueno, creo que fui muy clara contigo cuando te pedí que te alejaras de mí. No quiero que ni siquiera me dirijas la palabra. Bueno, lo que pasa es que lo que vengo a decirte es muy importante, Valentina. Bueno, sea lo que sea, no me interesa. Escúchame, yo necesito que tú me abres esa puerta. ¡Auxilio! Para hablar... ¡Auxilio! ¡Tío Juan Ángel, venid! ¡Auxilio! Bueno, ya está bien. No hace falta que seas tan infantil, por favor, Valentina. Aquí la única actitud infantil es la tuya, Orestes. ¿Qué significa esto? No entiendo por qué te estás comportando de esa manera. Armando un escándalo ahí enfrente de la habitación de Valentina. Pero bueno, ¿qué es lo que te pasa, hijo? Me pasa que estoy mal, papá. Valentina no quiere saber nada de mí. Y yo necesito explicarle qué fue lo que pasó. Ah. Le vas a decir que te casaste con la chiqui. Que estás enamorado de Bella, pero vas a tener un hijo de tu esposa. Ok, está bien. Yo sé. No te rías. Yo sé que he cometido muchos errores, papá. ¿Pero qué quieres que haga? Estoy desesperado. O sea, Chiqui es la mujer que siempre ha estado ahí. Uh-huh. Que siempre ha estado dispuesta a arriesgarlo todo por esta relación, ¿verdad? Uh-huh. Pero de repente aparece Bella y me hace olvidar a la gorda. Y yo no sé cómo explicarlo. Bella te hizo olvidarla. ¿Y qué haces persiguiendo a Valentina por toda la casa? No tengo la menor idea, papá. No tengo la menor idea, pero me encantaría saberlo. Yo qué sé, viejo. No soporto que me odie. No lo soporto. O sea, mi gorda Bella fue el amor de mi vida. Ella se fue, se casó con otro tipo y se olvidó de mí. Bueno, déjate de eso. No pienses en el pasado, dejas de estar viviendo en él. Ah, o sea que tú me estás pidiendo que renuncie a ser feliz. No, hijo, yo lo que te estoy diciendo es que ese niño que va a nacer no tiene la culpa de lo que está pasando. Aclara tu situación con Bella. Y olvídate de Valentina para siempre. En esta oportunidad dejar un poco los problemas personales, ¿te parece? Vamos a concentrarnos en los laborales. La policía estuvo por aquí con una desagradable visita. No te preocupes por ellos. Eso quedó todo completamente resuelto. No tienen una sola prueba. Bueno, pero estuvieron a punto de tenerlas, de descubrirlas. Porque la policía estuvo aquí y desafortunadamente, pues, descubrieron el hueco donde normalmente guardamos la mercancía. Menos mal que está vacío, ¿no? Porque si no estuviéramos más presos que nunca. Ok. Entonces tenemos que actuar rápido. Hay que inventarse ya una coartada para el lirio de plata. Bueno, ¿qué piensas hacer, Orestes? Un golpe. Un golpe fuerte en el que esté presente la policía. Y Orestes Villanueva. A los ojos de todos, yo tengo que quedar con las manos completamente limpias. Y Franklin Carreño me va a tener que pedir disculpas por haberme acusado de ladrón. Lo que pasa es que por un momento me sorprendió verte así, sin tu traje de gordita. Tía, tienes que tener cuidado que en este momento yo no soy Valentina, sino Bella. Ay, sí, es verdad, mi amor. Siéntate. Mi vida, pero es que... Ay, se dieron cuenta. Los Villanueva descubrieron que ya tú lo que llevas puesto es un disfraz. No, tía, tranquila, que todo el mundo sigue creyendo que la gorda regresó. Bueno, habla bajito. Ah. No vaya a ser que Chiqui te escuche. Chiqui. ¿Y qué hace ella aquí? Ay, bueno, mi amor, vino a armarte un zafarrancho. Pero de pronto le entró una moridera y tuvimos que instalarla en el cuarto de Franklin. ¿Qué te parece? Tía, tienes que sacarla inmediatamente de esta casa porque Chiqui puede descubrir que yo estoy aquí. Perdón, ¿qué es lo que puede descubrir Chiqui acerca de ti si se queda en esta casa? Déjame, Bella. ¿Qué es lo que puede descubrir Chiqui acerca de ti si se queda en esta casa? Esas no fueron mis palabras. No trate de confundirme. Yo escuché perfectamente lo que le dijiste a Sasá. Ella lo que quiso decir es que si Chiqui la descubre aquí,
seguro le va a venir a armar un zaperoco. Claro, por eso le pedí a Sasa que la sacara de esta casa, porque yo de verdad no quiero pelear con tu esposa. Bueno, lo siento mucho, flaca, pero no te vamos a poder complacer. Al parecer, Chiqui tuvo un problema y estuvo a punto de perder al bebé, y el médico le prohibió moverse. Sí, mi amor. Justamente eso era lo que te iba a decir cuando llegó Oreste. Parece que el embarazo de la Chiqui es muy delicado y tiene que quedarse aquí hasta que se restablezca. Sasa, ¿me puedes dejar un momento a solas con Bella, por favor? Mucho fundamento, Orestes. Mira que allá arriba está tu esposa convaleciente. ¿Qué es lo que quieres decirme, Orestes? Yo vine a pedirte perdón, flaca. ¿Quieres pedirme perdón? ¿Y cuál de todos los engaños quieres que te perdone? Quiero pedirte perdón por haber dudado de ti. Por haber pensado que eras Valentina. Tú tenías razón. Ella regresó. Está en la casa tal como tú prometiste. ¿Y qué fue lo que te convenció? ¡Ah! ¡Ya sé! Seguro ya la besaste y por eso notaste la diferencia entre ella y yo. Deja las ironías, por favor, Bella. La diferencia entre ustedes dos es evidente. Ay, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que te apartes de mi vista porque tú y yo no tenemos nada que hablar. Tu desconfianza me demostró que nunca sentiste nada serio por no, mí. No digas eso, flaca, porque yo a ti todavía te quiero. Hace un rato le hablaba de amor a Valentina y ahora hace lo mismo con Bella. ¡Uy, es que no lo soporto! O sea, por favor, créeme. O sea, mis sentimientos hacia ti no han cambiado. Yo todavía te amo, Bella. ¿Y a Valentina? Tú tampoco has dejado de amar a Valentina, ¿verdad? ¿O me vas a negar que desde que llegó no has dejado de perseguirla? Lo sé todo, Orestes. Desde que Valentina llegó no la has dejado tranquila. Vives persiguiéndola y acosándola. ¿Y quién te dijo eso? Valentina. Ella misma me lo contó. Mientras le hablabas de amor a ella, haces lo mismo conmigo. Es que eres un descarado, Orestes. Ya va. Es verdad, yo le dije a la gorda que todavía la quería, pero... No, y para colmo torpe, porque no se te ocurrió que ella iba a venir a contármelo. ¿Te puedo explicar, por favor? ¿Cómo pudiste ocultarle lo que pasó entre tú y yo? Es que tú querías engañarla, ¿verdad? No, ya va, un momento. Ay, ya, no, es que no quiero seguir hablando contigo. De verdad, me enerva hablar con gente como tú. Adiós, no, hasta nunca. No, tú no vas para ninguna parte. Sin escucharme, ven. Quítame las manos de encima. Cero. Está bien. Mira, el amor que yo sentía por Valentina no murió, pero tampoco he dejado de quererte a ti. ¿Cómo dices? Sí, yo sé que es difícil de entender, pero te juro que las quiero a las dos. Perdón, ¿qué fue lo que dijiste? Que tú estás enamorado de Valentina y de mí. Sí, mira, ni yo mismo lo entiendo. Pero es así, ver a la gorda de nuevo sirvió para darme cuenta que el amor que sentí por ella sigue vivo. No, es que esto se cuenta y no se cree. Y aún así, no puedo dejar de pensar en ti porque siento que todavía te amo, Bella. Ay, Oreste, por favor, ¿de dónde estás inventando tu semejante historia, chico? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quieres, tenernos a Valentina y a mí? Eso sin hablar, por supuesto, de tu esposa que está allá arriba. Mira, ojalá tú pudieras estar dentro de mí para darte cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad. Te amo, Bella. No. Pero todavía quiero a Valentina. Es que yo nunca he conocido un ser tan descarado como tú. Orestes, te lo juro que eres despreciable. Ojalá que la tierra se abriera y te tragara porque yo no te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Bella, espera un momento, por favor. ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! Tú te quedas aquí porque yo quiero que me expliques cómo es eso de que tú estás enamorado de dos mujeres al mismo tiempo. Aquí estoy, Chiqui. ¿Se puede saber qué es lo que quieres hablar conmigo? Solamente tú tienes la culpa de que mi patico se esté volviendo loca, Orestes. John, pero si es ella la que no quiere saber nada de mí. Me llama primo. Y a cada dos minutos me recuerda que ella está casada y que yo también lo estoy. ¿Pero si esa es la verdad? Sí, pero hay una verdad mucho más grande que ella no quiere afrontar. Y está bien, yo sé que es inútil. Que quizás entre la gorda y yo ya todo terminó. Que ella sigue con su vida y yo sigo aquí con el simulacro de la mía. ¿Y qué va a pasar con Bella? Ah, ¿o es que se te va a olvidar que a ella también la engatusaste? No, mira, yo no me resigno a perderla porque tú tienes que ayudarme, Sasa. Bella fue la persona que me hizo creer nuevamente en el amor. Ay, la cosa sí va a estar más difícil, ¿tú ves? Porque esa niña es terca, testaruda como ella sola, mi amor. Ay, es que no te quiere ver ni en pintura. Y tu esposa está allá arriba con la barriga full.
¿Cómo quieres que te lo explique, corazón? Mira, yo no quiero perder a Bella, pero yo sé que esa flaca no quiere saber nada de mí. De ti a lo mejor no, pero yo conozco un tipo que ella admira muchísimo. Uno que se pone un antifaz en la cara y se viste todo de negro. No, no, eso jamás. Yo no puedo utilizar al Lirio de Plata para arreglar mis problemas personales. Él tiene otra misión en la vida, mucho más importante que andar por ahí persiguiendo a una mujer. ¿Qué haces aquí, mujercita de los infiernos? Sasa me contó lo que te pasó y... Y bueno, yo quería decirte que yo siento mucho que hayas estado a punto de perder a tu bebito, de verdad lo siento. Ay, ¿a quién quieres engañar, mujercita? Yo sé que nada te daría más satisfacción que eso ocurriera. No, chiquinquira, por favor, ¿cómo se te ocurre? Yo jamás podría desearle mal a una criaturita que están haciendo en tu vientre. Pero seas hipócrita. Este bebé es la única razón por la cual Oreste no ha salido corriendo a tus brazos, zorra. Qué equivocada estás. Porque a pesar de ese niño, Oreste quería divorciarse de ti si no fuera porque yo le pedí que no lo hiciera. Mentira. Mentira, eso me lo dices para que yo me disguste. Claro, porque tú sabes que cualquier rabia que yo agarre podría hacer que pierda a mi niño. ¿Qué? Ay, yo sabía que tu embarazo estaba delicado, pero nunca pensé que tanto. Ay, sí, pero no cantes victoria, mujercita. Así que lo mejor será que te vayas. Vete, porque tú no haces que yo pierda a mi niño. ¡Vete! No, tranquilízate, chiqui, tranquilízate. Y mira, si por mí depende, pues tú no vas a perder a tu bebé y tampoco Oreste. ¿Qué me quieres decir con eso? Que yo no voy a volver a estar con Oreste nunca más. Que yo renuncio a él para siempre.